Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy ha sido un día muy, muy, muy bonito porque hoy fuimos a ver a Seneca, que saben que es el colegio donde yo estudio, y hoy fue el Open House, que es el día en que se abre al público en general y para que la gente vaya a conocer sobre los programas. Seneca tiene más de 150 programas. Cada ciclo se gradúan 8.000 estudiantes. Es un proyecto muy interesante. Es como si fuera una micro ciudad dentro de Toronto. Es enorme, es un complejo de muchos edificios. Dentro de esos edificios existe toda una comunidad académica principalmente. También comercial, las grandes firmas se encuentran ahí, hay sucursales de cafeterías renombradas, etc. Es un lugar muy interesante, llena de laboratorios, está totalmente digitalizada, es algo grandioso. Hoy me siento muy orgulloso de la escuela que elegí, que no la elegí yo, fue alguien que me empujó hacia esa escuela. En algún otro momento se los contaré, cómo en su momento pensé que ese alguien, esa persona, nos estaba haciendo un gran daño, un enorme daño, sobre todo a mi hijo, que le estaba coartando la posibilidad de entrar al colegio público. Y bueno, es una larga historia, no quiero consumir el tiempo de este video en esa historia, pero algún día la compartiré contigo, con ustedes, si así me lo permiten. Miren, recibo una enorme cantidad de mensajes suyos donde me manifiestan, bueno, me ponen cosas muy bonitas, lo cual agradezco muchísimo. Y voy a darme la tarea de, en la medida de lo posible, y previa autorización de quien me lo escribe, de comentar y de, lejos de contestar un mensaje y que solamente lo lea una persona, voy a contestar sus preguntas por este medio. Entonces, lejos de que solamente una persona se beneficie de esa información, de esa respuesta, pues lo hago público, ¿no? Es muy importante que sepan que antes de esto solicité la autorización de esta persona. Voy a leer el mensaje. Dice: mi nombre es Karen, tengo 28 años, soy chiapaneca. ¿Qué lugar tan hermoso, Chiapas? Pero vivo en Cancún, curiosamente Cancún, el lugar donde pasé 20 años de mi vida, donde nacieron mis dos hijos, donde me casé, donde conocí a mi esposa, un lugar bueno, que representa mucho, ¿no? Vivo en Cancún, hace un año y cinco meses renuncié a mi trabajo anterior y estaba muy decidida a irme a vivir, pero con visa de turista y trabajar de cash. Pero de igual manera no me lo recomendaron. Al poco tiempo apliqué para un mejor empleo y me ofrecieron venirme a vivir a Cancún. Y como no tenía nada que perder, pues me vine y económicamente es un buen sueldo, sin embargo, no me siento feliz, ya que siempre he querido vivir en Canadá. Seguiré sus videos, gracias por lo que a mí me dice, lo aprecio muchísimo. Y luego me comenta lo siguiente: solamente tengo un par de preguntas que me gustaría tenga oportunidad de responder. Número 1. Para estudiar una maestría, ¿el nivel de inglés que piden es alto? Ya que yo tengo licenciatura y mi nivel de inglés está al 50%. Quisiera saber si con ese nivel de inglés pudiera aplicar para una maestría en alguna universidad de Canadá. Pregunta número 2. Veo que usted comenta que no... Por favor, hábleme de tú. Soy Ernesto. Veo que usted comenta que no se tiene seguro social con ese tipo de visa. Entonces, como estudiante, si te enfermas, ¿cómo aplica? Ok, bueno, primer pregunta. Yo te recomiendo que te acerques a la universidad que sea de tu interés para que verifiques qué nivel de inglés van a pedirte, porque dependiendo del programa que tú elijas es el requisito de inglés. Hay programas que demandan un nivel muy alto, hay programas que no tanto. Ahora, te anticipo, si estás a nivel maestría vas a tener que presentar un buen nivel de inglés. Ahora, aquí en Canadá el inglés no se mide por porcentajes, el inglés lo certificas, lo documentas, y típicamente el examen para poder
certificar tu nivel de inglés es el IELTS, que es el que administra el consulado británico, y hay dos tipos de IELTS, el Academic y el General Training. Entonces, es típicamente para una maestría te van a pedir el Academic y tiene niveles de calificación. Cada escuela tiene sus propios criterios y es imposible que yo te pueda decir, pues mira, si sacas un IELTS nivel 7.0 o 7.5 vas a entrar, y lo ignoro, ¿no? Porque aparte depende mucho de la universidad. Acércate a tu universidad, ve, entra al portal de la universidad que te interesa, la universidad que tenga el programa que a ti te interesa y ve cómo vas a tener que demostrar tu nivel de inglés. Pero te anticipo que independientemente de la universidad de la que se trate, no te van a hacer un examen, una conversación de inglés. Vas a necesitar presentar un documento y aún así vas a presentar un examen de ubicación. Para nivel college, el examen típico, tradicional de ubicación es un examen que mide tus habilidades matemáticas, tus conocimientos en matemáticas y tu nivel de inglés. En maestría te van a pedir que documentes y te podrán hacer algunos otros exámenes de ubicación para saber si tienes el mínimo indispensable requerido para ese programa específico. Espero que con esto haya quedado contestada tu pregunta número uno. Ahora, en cuanto a tu pregunta número dos, cuando tú eres estudiante, parte de tu colegiatura, aquí se le dice tuition fee, que es la colegiatura, está integrada por muchos conceptos. Entre ellos, pagas un seguro médico. Ese seguro médico es un seguro sumamente amplio, es un seguro muy generoso que te cubre en caso tanto de enfermedad, de accidente, cirugías, te cubre la asistencia dental, anteojos, una gran cantidad de aspectos están cubiertos por el seguro que te proporciona la escuela. Es decir, no es la escuela la que proporciona el seguro, sino simplemente la escuela contrata, hace una póliza grande con una gran aseguradora que da, como lo hace por volumen, condiciones sumamente generosas. Y estás completamente cubierto. En mi caso, yo te puedo platicar que he utilizado mi seguro escolar, realmente le he sacado ventaja, me he hecho estudios sofisticados, me han atendido, he recibido atención médica dental, me han hecho radiografías, me han hecho estudios, he ido a consultar con médicos y no he pagado absolutamente nada. Y es muy importante porque aquí en Toronto, una consulta de medicina general vale $200. O sea, por ahí empiezas, por $200. Un día de hospitalización te cuesta alrededor de $1,000, solamente de ingreso. Sin medicamentos, sin honorarios de médicos, por supuesto que sin cirugías, sin ningún estudio de rayos X o cualquier otra cosa para empezar. Entonces, es simplemente impagable. La atención médica en Canadá es muy buena, pero no la puedes pagar. Entonces necesitas a alguien que te la pague, necesitas un seguro, pero tú mientras estés estudiando vas a estar cubierta con ese seguro y puedes tener la seguridad. También lo puedes extender a tu familia, tienes que pagar una cantidad adicional y ese seguro se hace extensivo a tu familia. O puedes buscar una aseguradora externa como es la Blue Cross, donde te venden seguros sumamente económicos que te hacen y que te mantienen. Que mantienen a tu familia cubierta, ¿no? Pero tú vas a tener la seguridad médica, vas a tener atención médica, las medicinas te las reembolsan todas, la gran mayoría ni siquiera tienes que pagarlas. Te hacen una receta y con esa receta vas a cualquier farmacia y ahí mismo entregas tu receta, te dan tus medicinas y se acabó, ¿no? Entonces, yo les pido que continúen mandándome sus preguntas. Creo que este es un buen medio para contestarlas. A veces durante mi día normal se me complica un poco contestar de manera individual. Les ruego me disculpen. A veces me gustaría regresar llamadas, me gustaría poder contestar de inmediato, pero bueno, no siempre es posible, ¿no? En cambio, creo que de esta forma, con previa autorización de ustedes, puedo leer la pregunta al aire. Y contestarla de la misma manera, ¿no? Mándenme por favor todas sus inquietudes,
Sería muy bueno que en el mismo mensaje WhatsApp, que es el medio de comunicación que más nos funciona, me pusieran de antemano, si me permiten compartir su inquietud y su nombre para que yo pueda hacerlo de esa manera. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Facebook, Twitter, que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y, por supuesto, que me des un like. Recuerda que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.